¿Qué tal amigos de MBM Noticias? Soy Palmira Ruiz y en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada del maestro Noé Díaz, gran pintor oaxaqueño, que en esta ocasión nos venimos hasta su taller. Coméntame, Noé, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de que en esta ocasión te vengamos a visitar? Oh, pues muy contento. Muchas gracias por su visita a este lugar un poquito retiradito, pero creo que vale la pena. Así es, nos encontramos aquí en Etla y coménteme un poco de su trayectoria para que todos aquellos que nos están viendo conozcan un poco más sobre estas obras de arte que usted hace. Pues mira, remontándome a los antecedentes en mi niñez, yo creo que siempre me gustó. No sabía yo para qué era, pero me encantaba. Fue pasando el tiempo, cuando ya iba yo terminando la secundaria le pregunté a mi padre, o más bien él me preguntó que qué quería yo estudiar. Sin dudarlo, yo le dije que quería ser pintor. Pero, ¿qué crees? Me dice el Señor, estudia algo que te dé de comer. Siempre. Entonces, pues ya no insistí, me dediqué a estudiar una profesión que sí te diera de comer. Y estudié licenciado en contaduría, me dediqué a mi profesión más de 35 años. Pero ese detallito que estaba por ahí latente de la pintura, pues cada vez me exigía más interés, hasta que al final decidí, después de mucho tiempo, en diciembre de 2010 cerré mi despacho y aquí me tienes. Varios reconocimientos, el más reciente de este año es que una de sus pinturas fue la imagen de la Feria del Mezcal de este año. Coméntele a todo el público cómo fue esta parte de, bueno, tantos logros, tantas exposiciones que usted ha hecho en base a sus creaciones, que ya lo comentábamos, se basa mucho en lo que es cosas de oaxaqueños, que los chapulines, que las chicatanas, pero enfocadas al tema cultural. Efectivamente, tuve el gran honor de participar en la convocatoria para escoger la imagen de la Feria del Mezcal 2018. Y yo dije, pues me atrevo, me animo, y con esa gran suerte y con ese detalle, honrosamente, fue seleccionada mi obra para la imagen de este año de la Feria del Mezcal. ¿Cómo la puede describir? Coménteme, ¿desde cuándo ya había hecho esta pintura o la hizo recientemente? Fíjate que esos temas ya los he venido haciendo desde el inicio en que yo me dediqué a fondo, totalmente, porque es un tema muy oaxaqueño, claro, muy representativo. Específicamente el que obtuvo la representación, pues se trata de que vean la imagen de lo que es el proceso desde los magueyes, desde la cuestión del alambique, el envasado, y con rasgos específicos que en lugar de poner seres humanos, pues ven ustedes los insectos. Claro, los insectos que ya comentábamos, usted está rodeado de esta hermosa naturaleza y yo creo que es parte de la inspiración, y también nos comentaba que es parte de su niñez, ¿no? Usted creció en este entorno y bueno, por supuesto, el plasmar, pues incluso los escarabajos que me decía usted, antes se jugaba con esto o usted como niño jugaba con ellos. Pues sí, como realmente fueron tiempos que pues no había tanta oportunidad de los juguetes, pues tú buscabas cómo divertirte, y aquí en el entorno natural, pues según las temporadas del año, pues tenías chicatanas, tenías escarabajos, tenías libélulas. Entonces a mí se fue quedando ese detalle de estos conceptos, principalmente de insectos, y cuando decido dedicarme de lleno a la pintura, pues dije, oh, ya no tengo que buscarle demasiado. Con dedicación y esfuerzo, así es, Noé Díaz nos muestra cómo nunca es tarde para seguir las pasiones del arte. Vamos a estar viendo parte de sus pinturas, así es que yo les pido que no se despeguen. ¶¶